iniciamos también, hoy estamos pero llenos de problemas con los ejercicios, estamos justamente volcando todas las soluciones con los prácticos, que bueno, algunas cosas por ahí se complican, y obviamente cada más adelantado que vienen, o cada más dificultades nos van apareciendo, obviamente la idea es solucionarlas, ¿no? Aquí vamos en este caso con el trabajo práctico número 8 de cuarto año, y en este caso es otro trabajo de Word. Entonces, vamos a abrir el trabajito práctico, vamos a ver en qué era. Era una encuesta un poquito viejita, 2004, tendría que ser una 2015, pero no importa, la idea era armar tipo una encuesta, pero en este caso Silvana ha tenido algunos inconvenientes en, por ejemplo, no muchos por lo que estoy viendo, Sil, porque relativamente la encuesta te ha quedado bastante bien, sí. Por lo que estoy viendo y estoy chequeando en el trabajo, bien. Acá lo que te ha quedado era, por ejemplo, en estas partes, aplicar justamente un pequeño warar y girarlo. Sí. Y sobre todo, a la hora de poner el warar, como todos estos son cuadros de textos, objetos, mejor dicho, perdón, y al poner un warar, que también es un objeto, todo esto se te va a correr y se te va a armar una catombe total en todo el trabajo práctico. Entonces, para que eso no suceda, lo que tenemos que hacer es poner un warar, pero enviarlo al frente de la página. Y de esa manera solucionamos el problema. Y obviamente girarlo, ¿no? Sí. Porque si no, ¿cómo hacía? A ver, mostrame vos cómo hacía. Yo lo que quería hacer es, yo había hecho ahí los rectángulos para guiarme, porque no tienen que estar. Claro, no tienen que estar. Claro, y ahí yo ponía hacia el warar, insertar un warar. Yo iba así, bueno, ve que acá está el cursor. Yo lo podría haber corrido para que a mí me quede más cerca, decía. Ponía warar, elegía la primera selección, ponía aceptar, escribía excelente era, ¿no? Sí. Excelente. Sí, excelente. Y lo hacía en 14, creo que lo había hecho, porque no lo quería hacer muy grande. 14, aceptaba. Perfecto. Me salía. Pero o sea, el problema era cuando lo tenía que girar, porque yo lo elegía, pero no. Bueno, primero me salía. Bueno, ahí está. Pero no lo podía girar. No lo podía girar. Bien. Aquí vamos. Y aquí vamos a otra cuestión, porque acá hay varias cositas para ver. Primero, hay cuestiones que a veces no te deja seleccionar el volar. Y va con seleccionar la flechita. Exacto, para poder utilizarlo, seleccionas con esta herramienta, que es la herramienta de selección. Entonces, si le haces el clic ahí, automáticamente te lo va a dejar seleccionar. Sí. Esa primera cuestión. Para poder girar, como no te deja girarlo, lo que tenés que hacer es lo siguiente: con botón derecho, te vas a donde dice formato del warar, te aparece la opción donde dice diseño, y aquí la cuestión. Entonces tenés que decirle delante del texto, porque delante del texto este warar no va, digamos, a impedir que los otros cuadros de texto tengan que correrse. Sí. Si vos utilizás, por ejemplo, detrás del texto, este warar va a ir atrás, pero vos no lo querés atrás. No lo voy a hacer. En el caso de que vos quieras ponerlo, como estos rectángulos no van a estar, que vaya adelante o que vaya detrás del texto no infiere en nada. Pero en este caso, mira, y lo vamos a probar, pero si vos pones estrecho o pones cuadrado o pones alguno de los otros formatos, se va a correr y se va a descompaginar todo, va a quedar horrible. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo siguiente: ponemos, dijimos, delante del texto, igual es lo mismo, hacemos un clic y aceptamos. De esa manera, fíjate que ahora, a donde yo lo ponga a este warar, que de hecho lo voy a pintar con el tachito de pintura para que se vea mejor, lo voy a agrandar inclusive, bastante exagerado, para que se pueda ver, y con el tachito de pintura vamos a tratar de darle algún color a este warar, como para que quede más bonito. Y fíjate que donde yo lo ponga, como dijimos, delante del texto, el texto que está, los cuadrados de texto, los objetos y todo lo que tengamos, automáticamente queda intacto, no se mueve absolutamente nada, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque justamente lo hemos puesto delante del texto. Si yo lo quiero poner atrás, pasa lo mismo, pero obviamente va a ir atrás del documento. ¿Y cómo se hace? Formato del warar, porque hay ejercicios que te piden que lo pongas detrás. Entonces pones detrás del texto y aceptamos. Ahora el documento, fíjate, empezó a ir atrás del texto. Claro. ¿Ves? Está el texto adelante y el warar aparece atrás. ¿Ves? Bajo todos los cuadros de texto, fíjate, los cuadros de texto no, tienen rellenos de color blanco. Sí. Entonces, en la posibilidad de
de poderlo poner. Como estos rectángulos que nosotros tenemos acá no van, entonces directamente nos dirigimos a ese lugar, seleccionamos el objeto del cuadrado y automáticamente lo eliminamos con la tecla suprimir. Apretad suprimir y ese rectángulo se va. Uh-huh. Ahora, te invito, para girar, hacemos un clic. Fíjate que cuando lo seleccionamos, tenemos un iconito como verde, el cual me va a permitir a mí girarlo para distintos lugares. Ahí cuando yo suelto, automáticamente voy a tener la opción. Entonces, selecciono nuevamente, lo achico a la posición que quiero, lo achico de los otros rectángulos también, le doy un poquito más, un poco más de como para que quede igual que la fotocopia, y ahí yo creería que estamos, ¿sí? Inclusive lo que se puede hacer, una vez que nosotros tenemos el tamaño, por si el tamaño infiere con respecto a las otras letras, lo que puedo hacer es poner un control C, control B corta. El control C, control B corta te permite copiar y pegar. Es un copy paste. Entonces, de esa manera, copiamos, pegamos. Y vos decís, bueno, pero todos dicen excelente. Sí, pero todos tienen el mismo tamaño, todos tienen el mismo color. Sí. Lo único que tendrás que hacer es entrar en el formato del WordArt y escribir lo que corresponda. Uh-huh. Entonces, al cambiar este formato, automáticamente cambias sobre el objeto, que ahora vamos a ver cómo lo cambiamos, pero el resto sigue manteniendo el mismo texto. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vamos a eliminar los rectángulos. Seleccionamos un rectángulo, lo eliminamos. Eliminando. Bien, perfecto. Bien, ahí ponemos más o menos cada uno en la ubicación. Todo alineadito encima, ¿eh? Bien, perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es modificar el WordArt. Uh-huh. Primero acá podemos, como dice 2004, ya va a ser casi 10 años, ¿no? Uh-huh. Vamos a ponerle 2015, encuentra 2015, como para que ya actualicemos a nuestro año. Ahí está. Y ahora vamos a ir cambiando por el formato de fecha. Por el formato de fecha. En este caso, control Z, que quede ahí. Uh-huh. Ahora, vamos a ir cambiando en la segunda de las opciones. Lo elijo. Y vamos al WordArt. Hacemos un clic en el WordArt. Inclusive, fíjate si puedes hacer un clic con el botón derecho. Y fíjate la opción donde dice WordArt. Formato de WordArt. Y me voy a... No, habría que ir a la opción donde dice modificar. A ver, vamos a verificar. Botón derecho. Modificar texto. Ahí, exacto. Debajo de pegar, arriba de todo. Bueno, a ver. Vamos a ir. Texto. Entonces ahí se abre la ventanita. Y pongo que dice, muy bueno. Exacto, perfecto. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, relativamente ahí lo que lograremos es que el texto ese solamente se modifique mientras que el otro WordArt no se modifique. Al aceptar, automáticamente fíjate que tenemos excelente, muy bueno, y ahora obviamente tendremos que hacer lo mismo con las otras opciones, que dice buena. Vamos a ir más o menos verificando que es una encuesta relativamente al curso, como por ejemplo... Si el alumno está conforme con la encuesta, con el profesor, el curso y demás, entonces se le hace una encuesta relativamente. ¿Eh? Excelente, muy buena, regular o mala sería la cuestión. Después obviamente se pueden ir haciendo el tamaño, claro, ¿viste? Queda muy... muy elevada con respecto al tema de los tamaños. Un poquito más como para que... A ver ahí. Igual se puede achicar de abajo para arriba también. Ahí. No, que es grande. Inclusive el tema del tamaño. Se podría dar un tamaño determinado. Fíjate cuando entras en modificar el texto. Ahí. Modificar texto. Bueno, acá sí. Fíjate que en tamaño, en lugar de 14... 12. Mira, aceptamos y ahí automáticamente te cambia. ¿Sí? Ahí sí. Vos le das ahí. Ah, no, queda grande, sí. Queda grande igual. A ver. Modificar. Texto. Vamos a hacerlo más chica. No. Sí, 10. Sí, después igual de todas maneras. Esto lo hago bien.
No muy grande, ¿eh? Vamos a... Ay, no muy grande, porque si no va a Ah, quedar... A no, ver, no, porque, soltá. claro, porque Ahí ahí está, ahí está está. Ahí, ahí. mala. Ah, no, yo Claro. Y estoy la buena con... también. Entonces hacemos lo mismo. Formato, modificar texto, Texto. le ponemos el mismo tamaño que mala y aceptamos y ampliamos solamente un partecito y está más o menos quedaría claro. Igual. Ahí está, perfecto. Ahí quedó, ¿eh? Ahí me gusta, che. Y bueno, y ahí estaría modificado y solucionado el tema El tema que de yo tenía. por qué el WordArt me permite, bueno, correr todo mi texto cuando yo no lo Y quiero. modificarlo. Y obviamente es porque no tiene la configuración de las properties, o sea, de las propiedades. Para las imágenes sucede absolutamente lo mismo. Sí. La imagen es un objeto, el WordArt es un objeto, por lo tanto se trabaja de la misma manera. ¿Ok? Bueno, ahí quedó entonces puesto, guardamos los cambios de este trabajo práctico. Sí. Ahí está, para terminar este video tutorial y poder arrancar un nuevo ejercicio.